Camerinos, senderos peatonales, césped sintético, un mirador, juegos infantiles, gimnasio saludable, entre otras áreas, le dan un cambio urbanístico a la polideportiva Blanca Durán de Padilla, escenario en el que se invirtieron 4.800 millones de pesos. Ecosistema, todos sistemas de drenaje, pues el piso de la cancha también son pisos especiales. Hicimos todo lo que tiene que ver con el arreglo de los camerinos y lo más importante es todo el ciclo que le dimos para la zona peatonal, donde las personas que vienen a visitar esto también pueden utilizarlo, dándole la vuelta a todo lo que es el escenario deportivo mediante un sistema de pasos peatonales, como podemos ver, una rampa de acceso. Andrés Santo Domingo recuerda que por varios años la Junta de Acción Comunal gestionó el proyecto, del que ahora afirman se sienten orgullosos. Para mí me reventa una agradable sorpresa, porque desde hace años estamos metiéndole mano, y gracias a la Junta pasada y la que ahorita respalda, ya se hizo realidad este bello parque. Por su parte, Francisco Murillo, veedor de la obra, reconoció que aunque el polémico proyecto tuvo varios tropiezos, representa un logro para la comunidad. Por ello, invitó a la ciudadanía a preservarlo y sentirlo propio. Duramos más de 20 años persiguiendo el objetivo, entonces esperamos que asimismo la comunidad lo ayude a conservar, no seamos, digamos, dañinos con el escenario. Jason González, secretario de Infraestructura, aseguró que se adelantará una millonaria inversión para adecuación y mejoramiento de otras polideportivas del municipio. Tenemos ya una licitación publicada para todo el tema de gimnasios biosaludables que vamos a colocar en algunos sectores de la ciudad y vamos a venir ampliando en todo lo que tiene que ver esta parte de polideportivos y deportiva. Desde ya, estudiantes y comunidad en general gozan de esta moderna plaza deportiva y recreativa para el disfrute de pequeños y grandes.